pues que vean que nuestra música calentana es muy bonita, ¿eh? Mucho sentimiento, de todo para, pues cuando estamos heridos, cuando uno está herido, ¿qué canción pueden pedir cuando uno está, que lo deja la novia, lo deja la esposa? Si lo sigue queriendo, imposible olvidarte. Imposible olvidarte. ¿Cómo va esa canción? Imposible se me hace olvidarte. Con eso. Y ahora, sí, espera, es que ya nos estamos despidiendo. Ahora, si quiere enamorarse con una canción de la dinastía, ¿qué canción le recomienda que pidan aquí en la radio? Si le quiere dedicar a una novia, algo pues que para demostrarle que la quiere, bueno, que la ama. Estoy queriendo, te quiero, para mí es muy buena, pero cuando una, a mí me gusta mucho Te Seguiré, no es la más hermosa, Te Seguiré. ¿Cómo va esa? En lo malo y en lo bueno te voy a seguir, si tú estás enfermo yo también voy a estar enfermo contigo. Donde quiera que vaya siempre te seguiré. Ay. Así más o menos. Y ahora para cuando estamos ya queriendo agarrar la jarra, cuando estamos bien acelerados, un corrido como el corrido de no, el otro corrido de famosito, el corrido de la casa. Los Pérez, que ese es uno de los corridos de los viejitos bien pedidos, que todavía lo siguen pidiendo, ¿qué corridos arremangados trae la dinastía aparte de esos? Que les gusta la raza acelerada. De repente te despide mucho Tarasco, por ejemplo. Tarasco, ¿verdad? Es un tema que no grabamos, me levantamos en vivo nosotros. Rodolfo Cavazos, traemos a Leonardo Reyes, a Gaetano Quintana, ¿no? Traemos muchos corridos. Tenemos unos correos de la casa también aquí, ¿no? Y cuando se quiera bailar el caballo, una rancherita, con el nuevo disco que vienen unas buenas para. Sí, por eso decimos que estamos haciendo este disco para toda la gente de Zambero, del sabor ranchero, ese disco que viene, las canciones de mis viejos. Viene el herradero, esa canta Rodrigo, la de la Feria de las Flores, es un tema muy bonito también, mi gusto es, ¿no? Hombre, mamá. A puro bailar caballo, ¿no? Sí, para toda la raza que le gusta bailar caballo. Bueno, y pues ya. Nos vamos a despedir, gracias Gustavo, gracias a Rodo, si nos está mirando, gracias a cada uno de ustedes, muchachos, gracias por venir a esta humilde cabinita. Chete Sámano, adelante mi Chete, micrófono está abierto. Bueno, primeramente estamos muy agradecidos de que la dinastía de Santa se encuentre aquí presente en esta radio por internet, que va creciendo muy a paz y llegantados. Y con la visita de esos personajes, de todos los músicos, la verdad, por todos. Yo, en lo personal, siempre he dicho, hey, la número uno, la dinastía de tu santa, es la que siempre, de tierra caliente, va primero por su música, que la gente le gusta, y la gente contenta, y la verdad, eso todos lo saben. Yo se los digo hoy en presencia, que es de tierra caliente, de las agrupaciones que yo más quiero, que más admiro, y yo sé que hay muchos fans que los quieren, número uno. Bueno, aunque yo sea el 100, pero los quiero siempre, al 100, ¿sí? Y gracias, ¡oh! Dinastía de tu santa, por acompañarnos esta tarde en la radio La Reina del Sur, ¡eh! La mamá de los pollitos. Me rompió el micrófono. Me debes un micrófono, chico. No, de verdad que mi admiración para ustedes, para la dinastía. ¿Ustedes qué piensan de lo que digo, Chente? ¿Se creen los número uno de Tierra Caliente? No, sinceramente no. Es que nosotros nos creemos lo que la gente crea de nosotros. Nosotros somos un grupo más, hay mucho talento, yo la verdad reconozco todos los... Y fíjate que es la riqueza de la tierra caliente, tiene muchos sonidos diferentes. Sí, muy sonidos, la banda roja te suena diferente a Dinastía es diferente a Players. Players no se parece a Pajaritos no se parece a Gatos Canarios. Sí. Hay una variedad grandísima de sonidos en nuestra tierra caliente, que es lo que hace grande la tierra caliente. Bueno, y el aplauso para la Dinastía de tu santo. Gracias a toda la gente que nos miró a través del Facebook, gracias, ya saben, apoyar a nuestra música talentana, Radio La Reina del Sur, para eso está, para apoyar
a la música de Tierra Caliente, de nuestra música calentana. Saludamos a toda la racita que hoy nos escuchó por primera vez. Mi nombre es Roger Benítez. Mi compañera, la Momocito, ella la puede escuchar. ¿A ti no te puede escuchar, Momocito? De 4 a 6. Así sí me rompió el micrófono, Chente. Hola, hola. Sí, ¿verdad? Sí, sí, lo rompió. Ahí está, sí. Dice que la pueden escuchar de 4 a 6. De 4 a 6. Le mandamos un regalo. Ahí está. De 4 a 6, lunes a viernes. Bueno, a mí me pueden escuchar de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 9:30 de la noche. Los sábados, de 8 a 11 de la mañana en la hora costeña. Bueno, pues ya nos despedimos mucho. Algo que quieran agregar. Quiero dar las gracias a mi amigo Oger, que dice que hoy no trabaja, pero hizo la excepción con nosotros de hacer esta entrevista, y nos sentimos muy contentos. Fíjate, se nos fue el tiempo muy rápido. Sí. Muy rápido, porque nos la pasamos muy bien. Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo. No, ya habíamos platicado muchas veces con Tavo y no se había podido dar por la ocupación, que el trabajo es eso, y qué bueno que lo dijo Tavo. Para esta sí, Oger Benítez, 100% confirmada, y qué bueno, gracias a Dios que se nos dio. Hoy en este dominguito feriado, así que nos vamos todos al Bravo Disco. Gracias, amigos. Un aplauso. ¡Sí!